chula, pap 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 chula, pap 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 chula, pap 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 chula, pap 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 pap. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. En el video de hoy veremos un tema bastante complejo, ya que se generan bastantes confusiones y en reiteradas ocasiones lo he visto y me lo han preguntado. Es por eso que decidí hacer este video. Se trata del grupo de manetas de freno de la denominada era C-Record, y el cual abarca 7 modelos de manetas diferentes, incluso una posible octava. Y esto se trata de las diferencias que hay entre las manetas de palanca de freno C-Record de primera generación, C-Record de segunda generación, Crossdowne, Choru, Athena, Record Delta y Power Grade, ya que existen muchas similitudes entre ellas y a veces estos temas nos dan verdaderos dolores de cabeza. Por eso me gustaría poder ayudarlos a reconocerlas mejor. Pero solo me voy a basar en lo que se puede ver en los catálogos oficiales de Campagnolo, exceptuando los últimos 2 modelos récord comercializados antes de dar el salto a las Ergo Power. Les decía esto porque en el mercado de segunda mano, en muchas ocasiones, se ofrecen determinados modelos de manetas que no son los modelos correctos según catálogo y están muy mezclados. No siempre, solo en algunas ocasiones, pero es bastante frecuente. Si tienes alguna información adicional que quieras aportar respecto a este tema, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho y escríbeme en los comentarios lo que tú consideres para que nos pueda ayudar a todos con este tema tan confuso de las benditas palancas de freno de la era C-Record. ¡Comenzamos! Esto comienza cuando a Shimano se le ocurrió crear su línea de componentes AX, como es el ejemplo de las manetas Shimano BL6300-600AX, que se fabricaron desde 1981 hasta 1984, con los cables de freno por el interior y no por el exterior, como las hacían todas las marcas tradicionalmente. Esto dio lugar a que Campagnolo pueda pelear en el mercado y creara un nuevo grupo para no quedarse atrás con los avances de la época. Y dicho grupo terminó siendo con unas características especiales, con una estética muy limpia y aerodinámica, y también con algunas mejoras respecto a los grupos Campagnolo más antiguos. Voy a comenzar por describir primero las manetas de freno C-Record, ya que de este modelo existen 2 variaciones: la primera y la segunda generación. Las C-Record de primera generación son del 83 al 86 y también son conocidas como Cobalto. Campagnolo fabricó estas manetas de freno de aspecto muy limpio. Tiene el cuerpo anodizado con las gomas, capuchas o escaladores, como les quieran decir, a base de silicona de alta calidad, que por eso duran muchísimo más que cualquier otro tipo de goma. Llevan las palancas de aluminio anodizado. Y por último, pero no menos importante, estas manetas tienen la opción de pasar el cable por dentro para que no se vean, o también de la manera clásica, por el exterior siendo visible. Los puntos a destacar son: la elección de enrutamiento del cable aero o no aero, como ya mencioné, es decir, por fuera o por dentro, no llevan el casquillo de liberación rápida y se utilizan a menudo con frenos Super Record en su última versión, frenos Delta de primera generación o más conocidos como prototipo, y con los frenos Cobalto. El kit aero contiene 2 adaptaciones o 2 chapitas para pasar el cable suavemente a través del cuerpo de la palanca, y 2 tapones pequeños extraíbles para rellenar los agujeros que quedan en la goma por si decidimos llevar los cables por dentro.
estas gomas de manetas no son compatibles con los modelos posteriores de manetas de freno Campagnolo y tampoco son compatibles con todos los modelos anteriores como el Super Record o el Nuevo Record. Sin embargo, he visto a gente colocarlas en esos modelos y queda muy mal, porque no tienen las medidas adecuadas. La forma más rápida de reconocer estas manetas son sin botón o perno para la liberación rápida. Y las gomas son brillantes, ya que se hicieron en moldes pulidos. Las C-Record de segunda generación son del 86 al 88. Como ya nombré en el vídeo del grupo C-Record de primera generación, que te dejo la sugerencia en este vídeo, estas manetas de freno se pueden distinguir fácilmente por el mecanismo que llevan en los laterales que hace de liberación rápida del cable. Esta liberación rápida era una necesidad para los ciclistas, ya que los famosos frenos Delta no tenían uno para permitir quitar fácilmente la rueda. Solo en el prototipo tenían algo muy parecido y de mal funcionamiento, pero recordemos que se quitaron rápidamente del mercado y eran del grupo de primera generación. Las características de estas manetas de freno son las siguientes. Tienen el botón de liberación rápida que ya mencionamos, que permite la liberación rápida del cable, abriendo el freno y dando más espacio entre las pastillas de freno y la llanta, y así poder sacar la rueda mucho más rápido. Tienen la posibilidad de enrutamiento del cable de forma clásica o aerodinámica. Llevan un muelle de retorno en la parte trasera de la palanca, algo que en la primera generación no estaba incluido. Las gomas para este modelo están disponibles en blanco y negro. Vamos a especificar los detalles entre estos distintos tipos de manetas, ya que como nombré al principio, esto nos da un poco la lata a la hora de diferenciarlas o simplemente por cuestiones funcionales. Esto será de mucha utilidad a la hora de adquirirlas. Lo vuelvo a repetir, pero sin tantos detalles y un poquito más rápido. Ahora en serio, vamos a prestar atención. Las C-Record de primera generación no llevan nada grabado en el casquillo, no llevan muelle de retorno en la parte de atrás, no llevan grabado Made in Italy en la palanca, el cuerpo es de aluminio y el cuerpo y la palanca son más pequeñas que en la segunda generación. No llevan perno de liberación rápida, ya que sí los traían los frenos Cobalto en los Delta de primera generación o también conocidos como prototipos, que son los que se lanzaron con el grupo. Como ya mencioné también en el vídeo de C-Record de primera generación, la forma de las gomas son diferentes en esta generación, es decir, son de forma más diagonal porque no tienen la liberación rápida. C-Record de segunda generación. El cuerpo es de metal, llevan grabado en el casquillo Made in Italy, llevan muelle de retorno en la parte trasera de la palanca, llevan perno de liberación rápida, es decir, el mecanizado adicional que ya nombré en el vídeo de C-Record. Tienen la chapita para guiar el cable de freno, que si queremos poner los cables por dentro tenemos que colocar esta chapita, y si queremos colocar los cables por fuera debemos retirarla y guardarla bien para no perderla. Por si algún día queremos poner los cables en el interior, de igual manera que los tapones de las gomas. Tienen la abrazadera de acero cromado inoxidable con el logo. La forma de estas gomas son adaptadas a la liberación rápida. En la primera versión de la segunda generación, el cuerpo de las manetas uno era para la derecha y otro para la izquierda. ¿Y por qué digo esto? Porque si las miramos por la parte de atrás, podemos ver que tiene la guía para la funda del cable, esta por ejemplo, que tengo aquí en la mano. Si la miramos por detrás, vemos que tiene la forma del cuerpo de la maneta del lado izquierdo abierto. Esto quiere decir que al tenerlo del lado izquierdo es para colocarla en el lado derecho del manillar. Y esta que la tiene del lado derecho, mirándolo siempre desde atrás, es para el lado izquierdo del manillar.
Debemos fijarnos bien porque todos estos tipos de manetas llevan el logo de Campagnolo en el frontal y las líneas de forma diagonal, que nos hace muchas veces confundirlas entre sí. Y aquí es donde empieza el quilombo. Las manetas Chorus son una de las que más se confunden con las manetas C-Record de segunda generación. Vamos, que son iguales, con las mismas características, pero sin el casquillo grabado Made in Italy. Estas las podemos ver en el catálogo Campagnolo de Chorus de julio de 1987. Las Crossdowne fueron fabricadas del año 87 al 89 y fueron expuestas en el catálogo de marzo de 1988. Tienen el sistema Power Grade, es decir, con ajuste micrométrico. La palanca es de aluminio. El cuerpo de la maneta es de aluminio. Tienen liberación rápida. Lleva muelle de retorno. Son con opción cable aero y no aero, pero no traen la chapita extraíble para pasarlas a aero. Viene incorporado con otro sistema. En estas manetas con este sistema Power Grade veremos un orificio en la parte frontal central con unos símbolos de más y el menos. Esto sirve para ajustar la fuerza aplicada a la palanca en relación a la potencia del frenado, que el pequeño tornillo que tiene se puede ajustar en la parte delantera a través del mismo orificio de la maneta. Algo que no terminó de convencer a nadie, ya que nadie sabía cuánto se debía girar para un lado o para el otro. No venía especificado y todos lo hacían de diferente manera. Estas palancas de freno van junto con los frenos Delta Crossdown. Son fáciles de reconocer por ser el único modelo que lleva en la parte trasera del freno un muelle adicional que ningún otro Delta tiene, además de ser de 5 pivotes en el mecanismo de frenado. Tienen el protector de las guías de los portazapatas en color blanco, al igual que el fuelle. Estos frenos, como todos los modelos de Delta, exceptuando el prototipo de la primera generación, no llevan la liberación rápida para sacar la rueda. Por eso este sistema lo llevan directamente en la propia maneta de freno, presionando el botón de liberación rápida. Las manetas Athena aparecieron en el catálogo de abril de 1988. Este modelo de Athena se lanzó con el cuerpo de aluminio, pero como eran tan similares a las Chorus y supuestamente su categoría era algo inferior en cuanto a la gama, por ello más tarde, sobre los 90, se lanzó el modelo Athena que todos conocemos con el característico orificio en la parte frontal superior de la maneta, que son el modelo BL02AT de Campagnolo, llamada Athena de segunda generación. Por ese motivo decidieron comenzar a comercializarlas con el cuerpo de plástico. Y aquí hicieron una innovación, y fue que en lugar de condicionar a que una fuera para la derecha y otra para la izquierda, las hicieron con este corte por ambos lados, para que podamos poner la funda del cable de freno tanto como por la izquierda como por la derecha, indistintamente. Esto también se pensó porque muchas veces los cuerpos de las manetas de metal se rompían y estábamos condicionados a conseguir la derecha o la izquierda y no había. De esta forma, Campagnolo las vendía sueltas y era indistinto donde las poníamos. Valían para cualquiera de las dos, como también lo hacía con las propias palancas, que son iguales. Y era indistinto si necesitabas derecha o izquierda. Por eso las podemos encontrar con ambos cuerpos, es decir, de aluminio y de plástico. Las características de estas Athenas son las siguientes. Tienen el cuerpo de plástico y de forma cerrada, sin abertura en el paso del cable de freno. La palanca es de aluminio y tiene un orificio en la parte superior de la misma, encima del escudo, como ya mencioné. No lleva muelle de retorno.
La abrazadera es de aluminio mate. Llevan el perno de liberación rápida. No traen la chapita extraíble para pasarlas a aero, pero viene con otro sistema. Y la salida del cable en el cuerpo es igual en el lado derecho que para el izquierdo. Es decir, se pueden usar ambas en cualquier lado del manillar. No hay una designada para el lado derecho ni otra para el izquierdo, como en la primera generación de esta. Modelos que son el Record y el Record Delta no están en catálogo como grupo. Estas a simple vista también son muy similares a las Athena de segunda generación, pero estas llevan el cuerpo de metal y con diferencia de izquierda o derecha, como se había hecho en el Athena de segunda generación. Y en la parte frontal del cuerpo de la maneta, donde pasa el cable, se hizo más ancho formando casi un triángulo abierto. Esto se hizo debido a las quejas de que los cables de frenos rozaban demasiado en la fricción del cuerpo y se deshilachaban y terminaban por cortarse. Estas manetas se comercializaban en caja individual con los Delta de 5 pivotes, con las guías de los portazapatas de color negro y en blanco, al igual que el fuelle de color negro o blanco. Tienen liberación rápida en la propia maneta. Las gomas de todas estas manetas vienen selladas y sin tapón extraíble. Se pueden utilizar con el cable por fuera también si se quiere. La forma más fácil que yo tengo de hacerlo para abrir la punta de la goma es dándole la vuelta así. Y con un cúter cortamos de esta manera la puntita, a ras de la goma. Con este corte lograremos que el agujero quede perfectamente hecho. Por si alguna razón algún día queremos volver a poner los cables por dentro y tapar el agujerito, en lugar de tener que comprar gomas nuevas, podemos comprar los tapones que también se venden aparte. Y así nos quedaría como las gomas que sí lo traen. Lo propio se hizo con las manetas Record Power Grey, que de igual manera que las que mencioné anteriormente, se comercializaban en caja individual y no como grupo, con los Delta de 5 pivotes, con las guías de los portazapatas de color blanco, al igual que el fuelle de color blanco. Estas manetas son las palancas de las Crossdowns, pero con el cuerpo de metal de doble canalizado para el cable y la gran abertura frontal en el cuerpo de la maneta para el paso del cable en su fricción. Estos dos últimos modelos llevan los mismos cuerpos, pero uno con las palancas del Crossdown y gomas blancas, y las otras con palancas de la Athena de segunda generación con las gomas negras y blancas. Esto fue el final de esta era C-Record antes de dar el salto definitivo a la Ergo Power. Y por último, solo quiero mencionar que hubo el acabado Century Finish y el grafito. Esto es un quilombo. Y tampoco quise hablar de los Delta para no hacer un vídeo de 2 horas, así que mejor dejaremos los Delta al detalle para otro vídeo. Y bueno, ciclista, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabes que si te ha parecido interesante o si te ha podido aportar algo, dale a like y suscríbete al canal. Así podrás recibir todo el contenido nuevo que voy haciendo. Nos vemos en el siguiente vídeo, ciclista. ¡Mua! Thank you.